Si eres Pinocho, te crecerá la nariz. Si no lo eres, aquí están las 10 cosas que te ocurrirán cuando mientas. Evitas contestar. Un mentiroso evitará dar una contestación directa. Dará muchos rodeos e incluso contestará las preguntas con otras preguntas. Sudar. Cuando mientes, tu cuerpo siente el peligro de ser descubierto, por lo que activa todas las alarmas. La adrenalina se dispara y tu corazón se acelera. En ese momento estás preparado para saltar, correr o escalar una pared. Pero lo único que vas a hacer es sudar y ponerte en evidencia. Rascarse la nariz. Una parte de la adrenalina que tu cuerpo libere irá a parar directamente a tu nariz, que se inflamará y te picará. Tocarte la nariz será lo equivalente a pulsar un gran botón rojo en el que ponga «Estoy mintiendo». Mirar hacia la izquierda. Existe una corriente psicológica que afirma que cuando recordamos, miramos hacia la derecha y cuando imaginamos, lo hacemos hacia la izquierda. Por eso, mirar hacia la izquierda se identifica con la mentira. Mirar fijamente. Si mirar hacia la izquierda no es buena idea, tampoco lo es mirar fijamente a tu interlocutor. ¿Sabes aquella estrategia de esconder un elefante debajo del mantel? Pues esto es parecido. Microexpresiones. Las microexpresiones son pequeños movimientos, cejas, ojos o boca, que revelan que no estás diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ya sabes lo que dicen. Las microexpresiones son el espejo del alma. Incomodidad. Algo muy típico cuando mientes es incomodarte y cambiar mucho de postura. También es habitual apoyar los codos en la mesa, cruzar las piernas o inclinarse hacia adelante. Esto no son pruebas que se puedan utilizar ante un juez, pero pueden generar desconfianza. Boca seca. Mentir te pone nervioso y por eso dejas de segregar saliva. Tu cuerpo cree que no es buen momento para comer, por lo que corta el suministro. Si alguien te pide una botella de agua, es que miente. Bueno, quizá no sea exactamente así. Dar mucha información. Dar demasiada información es malo. Dar poca, también. Darla muy exacta quizá levante sospechas. Es casi no hay quien pueda. Tartamudear. Vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez a James Bond tartamudear cuando miente? No, ¿verdad? Si te da por tartamudear cuando dices una mentira, pues no lo hagas. Canta demasiado. Todo esto te pasará cuando mientas, así que antes de hacerlo, piénsatelo dos veces.